y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, esta vez les estoy trayendo este maquillaje en tonos fríos, básicamente en tono gris, podríamos decirlo así. Obvio, utilicé otros colores como un tono moradito, digamos, no muy subido, pero en sí, digamos, el color que predomina tal vez es más el gris. En los labios, como pueden ver, también llevo un labial bastante frío, tal vez no tan gris, pero bastante frío, un color, no sé, café grisáceo tal vez, podríamos decirlo así. Es un labial de Jurat Cosmetics y pues nada, obvio, si ustedes no quieren que todo su look, todo el maquillaje sea solamente en tonos fríos, pueden optar por un labial un poquito más cálido o por un tono más subido, tal vez no tan cálido, pero un tono más subido, por ejemplo, por un tono morado, que no es cálido, pero un tono morado fuerte, por ejemplo, ¿por qué no? Y bueno, si se hacen este maquillaje o uno inspirado en este maquillaje, por favor compartan sus videitos o sus fotitos conmigo. En sí, el maquillaje podríamos decir que es un maquillaje mate. Nomás utilicé un color briosito en el lagrimal, digamos así, ¿no? En esta parte del ojo y en la cara utilicé iluminador, digamos así, pero en sí, digamos, los ojos son bastante mates. Se pueden poner unas pestañas postizas si lo quieren más dramático, pero a mí me gusta también así. Yo lo he llevado este maquillaje tanto con pestañas postizas como sin pestañas postizas. El día de hoy lo dejé un poquito más sencillo en cuanto a esta cuestión, digamos así, pero si lo pueden, lo quieren hacer, por ejemplo, para una fiesta o algo así, se pueden, obvio, poner unas pestañas postizas dramáticas. Y si lo quieren así más, tal vez para diario o, bueno, para ir a trabajar si se maquillan, pues lo pueden dejar más sencillo, es decir, sin pestañas postizas. Y pues nada, yo espero que les guste este maquillaje. Se me cuidan mucho, compartan este videito y pues los dejo con él. Thank you.